13 de noviembre del 2019. Causa un gran impacto la presencia de objetos luminosos en el cielo. Muchas personas salieron a las calles a observar este extraordinario fenómeno. Pensaron que se trataba de objetos voladores no identificados. Veamos qué fue lo que realmente ocurrió. La agencia espacial SpaceX lanza por segunda ocasión otros 60 satélites al espacio para crear una red de Internet mundial. Esto fue el pasado 11 de noviembre del 2019, desde Cabo Cañaveral, en la Florida, en los Estados Unidos, por medio de un cohete Falcon 9. Los objetos en formación lineal surcan el cielo a una altura de 350 kilómetros en las órbitas más bajas del planeta. Miles de personas en México son sorprendidos por la presencia de estos cuerpos luminosos en línea, surcando la bóveda celeste. Todos pensamos que se trataba de objetos voladores no identificados. Sin embargo, pronto se confirmó de qué se trataba. 60 satélites en formación lineal cruzando el cielo. Es la segunda etapa del proyecto Starlink, impulsado por Elon Musk para crear una red de Internet satelital espacial de alta velocidad que se puede utilizar por todo el mundo. Desde el primer envío de satélites el 23 de mayo del 2019, se tiene contemplados al menos 13 lanzamientos más para cubrir tan solo los Estados Unidos. Con 24 lanzamientos las zonas habitadas del mundo y con 30 envíos más, el planeta entero. Estos satélites orbitarán entre 340 y 1150 kilómetros en el cielo. Si tomamos en cuenta que los satélites que dan este mismo servicio en estos momentos orbitan a 35.400 kilómetros y ofrecen también internet, pero a velocidades de conexiones más bajas aún. En la ciudad de Veracruz, en México, una persona logró fotografiar el paso de los satélites. Y se entiende perfectamente el por qué las personas que observaron el cielo la noche del día 13 de noviembre del 2019 se impactaron por la presencia de tantos objetos de esta forma. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.